News. Su participación protagónica en la segunda temporada de La Querida del Centauro 2017 fue el debut y despedida de la actriz mexicana en este tipo de historias. No soy muy fan de las series de narcos. Lo único que hice ya un poco más violento fue la querida del Centauro 2 y fue un gran reto porque tuve que hacer mucha acción, muchas cosas de stone, con pistolas, rifles y todo y yo en particular me pongo muy nerviosa porque son. Escenas que sí son complicadas, que sí tienen riesgo y siempre sales lastimada, reconoció a la prensa mexicana la inolvidable protagonista de la exitosa telenovela El clon, la actriz venezolana que lleva varios años alejada de las telenovelas, jamás aceptaría protagonizar una narcoserie. Respeto a los señores productores que hacen estas historias, pero yo no lo haría, no me gustan para nada, porque ahora los narcotraficantes, a veces, en mi opinión, son como héroes, llegó a declarar la inolvidable protagonista del exitoso melodrama La usurpadora. La actriz mexicana hizo una dura crítica contra este tipo de historias en 2015. Es muy triste que los actores tengamos que trabajar en series así, pero, por otra parte, si no trabajas en eso, no tienes trabajo, y tenemos que trabajar porque tenemos que pagar las cuentas, se sinceró. Edit Post.